Bueno, buenas a todos, espero que anden bien, que hayan votado, que hayan disfrutado el domingo y que estén con todas las ganas de entretenerse un ratito y arrancar la semana como trompa. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de BGP por votación popular. Hacemos democracia acá en el Club de Computación. Lo pidió Jesús, unos cuantos más levantaron la mano, así que bueno, vamos al primero, que va a ser una seguramente larga serie de videos de BGP, porque para el que esté más o menos familiarizado, sabe que es algo que no lo podemos tocar en un solo capítulo, y para el que no está familiarizado, se va a dar cuenta de que es un gran mundo, y como decía el player del día de hoy, nos va a dar conectividad, nos va a dar seguridad, pero sobre todo nos va a dar trabajo. Así que aguante BGP, ha hecho más por nosotros que la mayoría de los políticos. ¿Qué es BGP? Es un protocolo, podemos decir, aunque en realidad a mí me gusta definir lo que es una aplicación BGP. Nació en el año 80, todavía la mayoría de los que andamos por acá ni siquiera estábamos en este mundo. Y la idea era que en los inicios de Internet, cuando todavía era ARPANET y las redes de DARPA, todas esas redes eran autónomas, no se comunicaban entre sí. Entonces, de alguna manera las tenían que hacer charlar una con otra. Se utilizaba un protocolo que se llamaba EGP en su momento, que era el Exterior Gateway Protocol, pero quedaba corto porque Internet se iba haciendo grande. Y sobre todo había algunos servicios que fueron apareciendo con el paso del tiempo que no los podías trabajar solamente como direcciones IP o como direcciones MAC, sino que habían servicios adicionales, como la aparición de IPv4 en los 90, de IPv6, perdón, en los 90, aunque por ahí suene que es algo moderno, esto viene del año 90 y largo, no recuerdo el año exacto, me lo tiran en los comentarios, o direcciones de VPN, también la tenías que señalizar por BGP. ¿Cuál es la historia de las servilletas? Me preguntaron un par. En 1989, cuando se estaba trabajando sobre cómo hacer que EGP escalara, estos dos muchachos, que no vamos a pronunciar el apellido porque no sé cómo se dice, hicieron el esquema básico, y de ese esquema básico casi no cambió nada. De lo que sería el protocolo BGP, lo dibujaron en una servilleta, en una juntada de gente de Internet. Por eso es lindo llamar el club de computación, porque mirá las cosas que pueden surgir de charlar y hacer un dibujito solamente. Todo esto fue lo que le dio las bases a BGP, y no se queden con la historia. Está guardada en un museo, tal cual la dibujaron. Ahora sí, mirá qué linda la servilleta. Creo que es un calco o un clon del dibujo original. Pero está y se puede ir a visitar. Esto está en el edificio 10 de IBM en Poughkeepsie, si mal no recuerdo. Muy interesante para ver todo lo que hay en ese museo. Algún día iremos, ojalá. BGP es algo sumamente técnico. Dijimos que es una aplicación, como es un protocolo también. Como algo sumamente técnico, tiene ciertas características técnicas que nosotros las tenemos que tener en cuenta. Principalmente, es un protocolo de rutas. Nos sirve para intercambiar información de muchas cosas, que vamos a ver luego, pero principalmente rutas. Y esas rutas están basadas en políticas. El hecho de que estén basadas en políticas quiere decir que nosotros podemos meter mano y toquetear y controlar qué está pasando con esas rutas. Sobre todo, nos va a permitir, en la gran mayoría de los casos, para lo que hacemos los que estamos acá en el club y la mayoría de nuestro oficio del día a día, nos va a servir esa política para controlar el flujo de tráfico en la red o entre nuestros equipos de la red. Además, tiene soporte para múltiples familias de direcciones BGP. No solamente es IPv4, te pasa en una IP, anda a BGP, sino que además tenés IPv6, tenés familias de VPN, pueden ser VPN MPLS, lo vamos a ver un ratito, pueden ser VPNs y VPN, puede ser aplicaciones más avanzadas, por eso ya me gusta decir que es una aplicación BGP, puede ser FlowSpec, para configurar tu firewall o tu access list por BGP. Y podés tirar internet entero, como le pasó a Cloudflare hace un par de años ya. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta siempre de BGP, me van a esperar un segundo, me voy a parar el calefactor porque me estoy cocinando. Ahora sí, y ojalá no se les meta tanto ruido. Otra cosa que tenemos que escuchar de TCP es que
la comunicación que tiene es en TCP 179. Siempre tenerlo en cuenta porque el día que te toque laburar, si eso está filtrado, te va a dar un dolor de cabeza. Entonces, si ya lo tenés en cuenta, es un problema menos. Y fíjate que yo te digo que BGP es una aplicación porque no tiene su propio protocolo como SPF, como IS, IS. Es una aplicación, usa un protocolo que ya existe y trabaja arriba de eso. Además, yo le agrego acá que esa conexión puede estar hecha con vecinos BGP, con peers BGP, como lo decimos en la jerga, y eso no siempre van a ser routers. Pueden ser equipos normales. Lo vamos a ver en un capítulo futuro eso. Y también tenemos que tener en cuenta que una de las características principales que nos interesa BGP es que la ruta que anuncia es a nivel de prefijo. ¿Qué quiere decir esto? Que la va a chupar tal cual venga el protocolo. La va a sacar de la tabla de ruta, una ruta IPv4, una ruta IPv6, y va a anunciar el prefijo tal cual nosotros lo conocemos y es sencillo entenderlo y trabajarlo. Dije anteriormente que BGP es algo viejo, más viejo que yo. Espero más viejo que ustedes también. Vino del 89, lo hicieron estos chicos cuando se tomaron los porrones y hicieron el primer dibujo en la servilleta. Era la mejora de BGP, versión 2. Eso es lo que yo recuerdo, si estoy pifiado, me dicen. La idea era que era para que BGP escalara, pero se quedó corto. Entonces después hicieron BGP versión 2. En este momento introdujeron la capacidad de anunciar rutas basadas en lo que es el ASPAT, el ASPAT o el camino al sistema autónomo. Ya vamos a ver bien a qué nos referimos con eso. Y en base al siguiente salto de esa ruta. O sea, tenés un equipo que es un router y te dice, mirá, para llegar a X destino, el siguiente salto es este. Eso se introdujo en BGP 2. En BGP 3, ya acá le metieron soporte de direcciones IPv6, direcciones de múlticas, y mejoran la conectividad de los peers. Ya consideraron que BGP iba a ser algo que se iba a hablar punto a punto entre equipos, no algo que iba a estar en una red compartida. A pesar de que no necesariamente tiene que ser punto a punto, como vamos a ver en un capítulo futuro, con interconexión dinámica de BGP. Y el que nosotros conocemos ahora, y el que se toca ahora, y por eso se suele decir que BGP es un protocolo que estuvo bien pensado desde el arranque, es BGP 4, que está por cumplir 30 años, si no me falla la cuenta, viene el 94. Acá se agregó el concepto de agregación de rutas, el concepto de tener máscaras variables, ya no te interesaba si tenías una red clase A, clase B o clase C, vos ahora podías anunciar un barra 23 en internet y eso funcionaba. Antes era completamente inconcebible hacer eso. También se agregó el atributo del local preference, ya vamos a ver bien a qué hace referencia, y el soporte de políticas de routing más complejas porque ya teníamos mucho más atributos para el administrar la red. Y para poder jugar con eso. Me dice Ever que es más viejo que BGP. Sí, Ever, pero espero que vos también tengas la capacidad de BGP. Yo sé bien que sí. Bien. En BGP tenemos que entender un poquito de teoría, lamentablemente como todo, para poder llegar a tenerlo funcionando de una manera que nos dé mucha satisfacción. Principalmente, y lo vamos a ver muy rápido, sistemas autónomos. ¿Qué es un sistema autónomo? Hay gente que lo identifica con un numerito, hay gente que lo identifica con un número. La definición formal, y está en un RFC, no encontré el número, se los debo, es una entidad administrativa, es un concepto, un sistema autónomo. Es un grupo de gente, o un grupo de equipos, que tienen una o más redes, y comparten una política de routing común, una manera de hacer las cosas en común. A eso le llamamos un sistema autónomo nosotros. Puede ser una empresa, puede ser un conglomerado de empresas, puede ser una universidad, puede ser tu casa. Eso puede ser un sistema autónomo. Un peering BGP o una interconexión BGP es cuando ponemos dos routers o dos equipos que saben hablar BGP entre sí, establecen una conexión y se pasan información, charlan entre ellos. Este peering lo podemos definir como un peering interno,
y acá es donde viene el concepto de IBGP, si algún momento lo han sentido nombrar. Esto es cuando la interconexión es entre el mismo sistema autónomo, entre dos equipos que hablan el mismo sistema autónomo, y el peering externo, que es entre dos equipos que hablan en diferentes sistemas autónomos. Vos hablas con un familiar adentro de tu casa, eso es IBGP. Si vas y le golpeas la puerta al vecino, ya estás en IBGP. Y por otro lado, tenemos la tabla de routing IBGP. No es la tabla de rutas de tus equipos, sino que es una tabla aparte. En esta base de datos, que es la tabla, cada router que habla IBGP almacena las rutas que va aprendiendo de sus otros sistemas autónomos o del mismo, dependiendo la clase de peering que hayas tenido antes. Esta tabla de rutas tiene metadata o información, que son los prefijos de red, los ASPAT, las métricas asociadas a cada ruta y algunas cositas más que las vamos a ir viendo. Y además nos interesa mucho la política de routing, porque dijimos anteriormente que es algo de lo más viola que tiene BGP, que podemos tener políticas de routing individuales para cada uno de nuestros vecinos, como no pasa con otros protocolos, que te ocupen todo para todos lados, y por ahí eso es exactamente lo que queremos. BGP es todo lo contrario, queremos saber exactamente qué estamos mandando, qué estamos recibiendo, desde dónde y hacia dónde. Esa es la arquitectura. ¿Qué conceptos tenemos que saber para poder operar BGP en algún momento? Nombré recién el sistema autónomo. Hay gente que lo trata como un número, puede ser, hay gente que lo trata como una organización, puede ser, es todo parte de lo mismo. Es una entidad, es un concepto que tenemos control sobre un grupo de redes. Puede ser una, pueden ser muchas, y cada red la identificamos con un número nosotros, que es el ASN. Si has trabajado en un proveedor de internet alguna vez, puede ser que hayas escuchado el ASN, puede ser que lo hayas leído en algún blog. Y ese ASN es un número, generalmente no nos importa, pero es para tenerlo en cuenta, puede ser de 16 o 32 bits. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser un número cortito, como este, o va a ser un número largo, como este. ¿De dónde sale el ASN? Esto se compra, vas a alguna organización, la que te corresponda, por ejemplo, acá en Argentina, te vas al LACNIC, si estás en Norteamérica, te vas a EIRING, te vas a APNIC, si estás en Asia. Decís, don LACNIC, yo quiero comprarme ASN, sale tanto, y ellos en algún momento te asignan un número de sistema autónomo. Con eso ya estás en capacidad de ponerte a hablar BGP en internet, con cualquier otra red. Y vos me podés decir, mirá, la verdad es que no quiero ir a comprar una ASN o no quiero tener BGP en internet, yo quiero tener BGP en mi casa, porque somos muy tecnológicos en mi casa. Bueno, en ese caso vos tenés un rango de ASN privados, que en 16 bits no es poco, pero no es mucho, tenés mil y algo, y en 32 bits ya tenés unos cuantos millones que debieran ser suficientes para la implementación de BGP que vayas a hacer. Puede que se te vayan a acabar en algún momento. ¿Cuáles son los más conocidos de esos sistemas autónomos? Que a mí se me vinieron a la mente en este momento. Grandes proveedores de internet, Level 3, NTT, Cogent, Sparkle, Telefónica, y luego operadores que no son proveedores de internet, pero que son grandes charlatanes de BGP. Google, Netflix, Facebook, Fastlane, Cloudflare, Akamai. Cloudflare está ahí, que es operador de internet, pero no, digamos que no. Y uno muy especial, que es el sistema autónomo número uno, que es la vieja red de ARPANET o de DARPA, que siguen dando vueltas por ahí. Cada tanto aparece una ruta con el ASPAT 1 en internet. Así que han pasado muchos años, pero siguen dando todavía. ¿Cómo opera BGP entre equipos? El establecimiento de sesiones es como vimos anteriormente. TCP-179, se intercambian una serie de mensajes, no lo vamos a ver porque no viene al caso, es una introducción solamente. Pero la idea es que sepamos que una vez que se dieron la mano y se dieron a conocer entre ellos, se intercambian actualizaciones después. Establecen la sesión, se intercambian actualizaciones de rutas. Cada router, según su política, se va a anunciar las rutas que conoce y las rutas anunciadas por los vecinos. La idea es que todos tengan visualización de todo lo que pasa. Y esa actualización de información tiene otra información asociada, una metadata, que son
los prefijos, los atributos de ruta y los ASPath. Una vez que tu equipo conoce las rutas, dice, bueno, tengo un montón de rutas, a ver, vamos a buscar la mejor, porque sabemos que siempre en redes, en teoría, queremos un solo camino disponible para el destino donde queremos ir. Puede que queramos más, pero generalmente queremos un solo camino. Eso se calcula según un algoritmo que hace BGP. Lo que nos interesa es que BGP va a elegirlo según una serie de reglas. Es todo lo que tenemos que saber. Y una vez que eligió la mejor ruta, que decidió, mira, esta es la mejor, la que más me gusta, se la va a mandar a sus vecinos en BGP. Entonces es un gran pasamanos, un correveidile de todo lo que se conoce de la red internamente. Y ahora es cuando se pone interesante la cosa. ¿Qué son esas rutas y cómo viene y cómo sabemos nosotros qué clase de ruta es? Tenemos que tener en cuenta dos conceptos principalísimos, que es el AFI y el SAFI. El AFI o el AFI, que es el Address Family Identifier, eso nos dice, mira, esto es una dirección de tal tipo. Esto es lo que tenés que saber. Es una dirección de tipo IPv4, es una dirección de tipo IPv6. Con eso nos debería alcanzar. ¿Por qué? Porque hay muchos AFI o AFI disponibles, pero generalmente en nuestro día a día vamos a ocupar IPv4 y IPv6, y no mucho más que eso. Y después el SAFI, el SAFI, o el Subsequent Address Family Identifier, dice, mira, dentro de este AFI, te va a mandar un numerito que te dice, mira, tengo más información relacionada a lo que te mandé antes. Es como si, pensalo como si te mandan un sobre que viene adentro de una encomienda. La encomienda es el AFI, el SAFI es el sobre que venía dentro de ese paquete. El AFI te dice, mira, esta ruta es, por ejemplo, IPv4. El SAFI te dice, esta es IPv4, pero VPN. Esta es IPv4 Unicast. Espero que haya quedado claro, si no, se matan a preguntas en los comentarios. Bueno, esas son lo que nosotros llamamos las familias de direcciones. Y primero, para poder entender BGP, aunque por ahí te lo expliquen de otra manera, para mí se me hace más fácil entenderlo si tenemos en cuenta, primero, la familia. Las más comunes son las AFI, que vimos antes. Tenés IPv4 Unicast, la ruta de toda la vida, una rutita IPv4 normal. IPv6 Unicast, una ruta IPv6 normal, va a tal red o a tal destino específico IPv6. Alguna un poquito más compleja, que por ahí puede que no te toque nunca usarla, puede que sí. Una ruta de multicast. Esto te va a decir, mira, yo estoy suscripto a tal grupo de multicast. Es todo lo que hay que saber. Y una ruta de VPN. Esto lo vas a utilizar si tenés alguna implementación de VPN o si tenés alguna implementación de VPN con MPLS. Si te toca hacerlo, está buenísimo, súper entretenido. Y hay un montón más. Después. Por eso le dije, no la vamos a nombrar todas, se van a la web de la IANA. Ya vamos a actualizar el GitHub con todos estos archivos de las presentaciones que me nos han pedido, así lo pueden leer. Y de paso, si le pueden hacer clic a los links. Se van a IANA, está definido por IANA todos los números de AFI y de SAFI. Principalmente, esto me lo pone un equipo Nokia, las que más nos van a interesar, como dijimos, IPv4 y únicas y múlticas, mismo caso para IPv6. Las de VPN, V4, VPN V6, algunas poquitas, VPN de capa 2 y VPN. Ahí que se me aparece el carterito abajo, espero que lo alcancen a ver. Y una muy interesante, y la vamos a ver si me da el temario bien en el episodio 6 de BGP, así que ya saben que ya hay para entretenerse. AFI de Flow Spec. Eso ya es cuando se pone super charlatán BGP. Se enseña reglas de firewall entre sí. Principalmente, y espero que se hayan tomado un café, vamos a ir a los tecnicismos duros. Ustedes querían un video técnico, así que es lo que hay. Anuncios de BGP Unicast, de IPv4 y IPv6. Te puede llegar con AFI 1 o SAFI 1. A vos, generalmente, en tu equipo, al momento de trabajar, estos números no te van a interesar. Pero está bueno tenerlos en cuenta cada tanto. Te dice, esto es IPv4 Unicast. Una ruta, por ejemplo, te dice, mira, los DNS de Google están disponibles a través del siguiente salto, este. O sea, vos sabes, vas a encontrar Google si te vas por ese equipo. En algún momento lo vas a encontrar. Lo originó tal sistema autónomo.
y pueden ir con otros atributos. Mismo caso para IPv6. Te dice, mira, Sprint, que tiene el rango de 2600/32, si no me equivoco, te dice, mira, lo vas a encontrar por este router, lo originó tal sistema autónomo y arreglate después. Y dentro del SAFI o el SIFI, el más frecuente que vas a ver va a ser el de VPN-MPLS. Tiene su numeración particular, SAFI-1, SAFI-128, probablemente no te interese. ¿Por qué? Porque en tu equipo lo vas a configurar muy casi seguramente con una palabra. Como pueden ver acá, me olvidé de nombrárselo recién. Por ejemplo, este es el switch de frontera acá del club de computación. Sistema autónomo 666 tenemos, y dentro de nuestra familia de direcciones, bueno, pones AFI1 y SAFI1. Decís, no, IPv4 y únicas. IPv4 múltiples. No conozco plataforma que la tengas que identificar con los números. Siempre con palabras más sencillas para nosotros. Pero volviendo al DMPLS. Te va a decir, mira, tu VPN de MPLS, bla, bla, bla. Si no estás muy familiarizado con MPLS, te dice, mira, hay un host que es el 192.0.2.1. Viene con estos atributos particulares. Dice que él se identifica como 100.001. Y lo vas a encontrar por acá. De ahí en más, te arreglás vos con tu MPLS. Eso es todo lo que hace BGP. Mismo caso, si vos tenés una VPN de capa 2 o VPLs en MPLS, o si alguien está familiarizado, esto también aplicaría para cualquier transporte por MPLS. Lo único que te va a decir, mira, tengo una VPN de ID 1001, está en un bridge que se llama Bridge 1001, y lo único que sé es que lo vas a encontrar por este router. Eso es todo lo que te dice BGP. Generalmente es todo lo que hace falta para ponerlo en marcha. ¿Y por qué acá yo digo que es una aplicación BGP? Porque fíjate que te está trabajando un montón de información que no es asociada a BGP, sino que te pasa un montón de información de otros protocolos. Y te dice, mira, yo esto lo procesé un poquito, después vos arreglate. Puede que suene chino básico todo esto, depende de tu aplicación. Si no trabajas con MPLS, esto probablemente no te interese en absoluto. Si lo trabajas, probablemente te es muy útil. Y finalmente, una de las AFI y SAFI más comunes que vas a encontrar es la de EVPN. Que en la de EVPN, esto se utiliza para señalizar lo que son interconexiones de VXLAN. Son VPNs de capa 2 que se señalizan por BGP. Fíjense que a medida que ya tenemos tanta complejidad, tanto palabrerío que estoy metiendo, este bloquecito acá se empieza a agrandar. Tiene su SAFI particular, su AFI particular. Te dice, mira, tal dirección MAC pertenece a tal VLAN en tal segmento de Ethernet y la vas a encontrar por este router. Yo sé que suena chino básico, pero una vez que lo veamos el VPN probablemente el mes que viene, van a ver que tiene mucho sentido. Lo importante es saber que vino con un número particular de AFI, un número particular de SAFI. No importa cuál. Generalmente lo vamos a poder saber. Mucho lío. Yo dije que BGP, una de sus principales tareas es decidir la mejor ruta a cualquiera de todas esas AFI, SAFI o cualquier destino que vos quieras. ¿Cómo hace esto BGP? Principalmente tiene en cuenta unas cositas que son los atributos. Que yo comentaba recién que en cada anuncio de rutas que te mande BGP, te va a enviar un atributo. Espera un minuto que se me seca la boca, vamos a tomar un traguito de coca. Bien, los atributos de tus rutas, los que más te van a interesar generalmente son ASPath, por eso lo nombré tanto anteriormente. Esto te dice, mira, yo pasé por tales sistemas autónomos. ¿Has mandado o has recibido algo de Mercado Libre alguna vez? Te dice, mira, esto salió de La Matanza. Está en Córdoba. Pasó por Aeroparque, llegó a Mendoza. Todos esos saltos que hizo tu paquete, ese es el ASPath, el camino por el que viene. Después el NextHop. NextHop es donde te dice, mira, yo necesito entregarte información de cómo llegar de tal lado a tal lado. El siguiente salto es el NextCop, justamente. LocalPref, tal cual como el nombre lo dice, esto es la preferencia local para la ruta.
Vos podés tener muchas rutas que van al mismo lado. Yo soy Don Andreani. Ojalá que me traigas el paquete que me estás debiendo, Don Andreani. Voy a traer un paquete a mi casa y el local pref me va a decir, mirá, andate por la ruta en vez de irte por la ciudad, porque te va a matar al doble. Eso es lo que influencia el local pref. El origin te va a decir si la ruta fue anunciada normalmente, si viene de un EGP, si viene de otro protocolo, o si es incomplete. Incomplete generalmente puede que no sepas de dónde viene la ruta. Generalmente no importa. Por raro que suene, a pesar de que estamos tratando de hacer todo muy específico y determinístico, generalmente no importa de dónde viene esa ruta. El MED, esto ya es un atributo, y aguántenme los tecnicismos, ya llegamos a la parte entretenida. El MED es el discriminador de multisalidas. Vos tenés tu proveedor de internet conectado con muchos sistemas autónomos, o con el mismo, muchas veces. El MED es lo que va a influenciar que este camino es mejor, este camino es peor. Para eso utilizamos ese atributo, porque tenemos múltiples salidas. Después el community y el extended community son atributos que en realidad no hacen mucho a la ruta en sí, sino que es información que viene con la ruta. Ponele, volviendo al caso de Mercado Libre. Mercado Libre sabe tu dirección, pero cuando te pide poner una aclaración a ver de qué color es el portón de tu casa, ese va en community. Te pones mi portón es verde y eso viene viajando un atributo community, una extensión a la información de la ruta. Y después el MP Rich en el RAI, no lo vamos a nombrar, pero si ustedes querían conocerlos, se usan ya cuando tenemos PGP multiprotocolo muy complejo. Puede sonar a chino, pero en realidad es muy sencillo implementar y te puede solucionar la vida también. Y ahora, la naranja. Y yo se los pongo con la naranja porque es como yo lo aprendí. ¿Cómo elige la ruta BGP? Todo este lío de todos los atributos y el comentario y el SAFI y el AFI para decidir una ruta se elige según el algoritmo de la naranja. Y se lee como We love orange as orange means pure refreshment. Así me lo aprendí yo. Hay otros acrónimos. Si ustedes lo saben, me lo dejan. Pero yo me lo aprendí así. Como que primero va a haber el atributo weight. Y va a desempatar. Si vos tenés dos rutas que son iguales, va a elegir la que tenga el weight más alto. Si esto empata, te viene el local pref más alto. Si eso empata, el originator. ¿Fue local o viene redistribuido de otro lado? Si eso empata, y acá ya nos venimos complicando, el ASPAT más corto. Generalmente acá se acaban todas las decisiones de BGP. Puede que no. Si todo esto empata, el origin más corto. ¿De dónde se originó esta ruta? ¿Es interna, es externa o es incompleta? En ese orden. Y acá ya se hizo un quilombo. Todavía empata el MED más bajo. Acá es donde el MED empieza a jugar. En el caso súper extraño de que esto empate, el PAT. Vamos a preferir siempre las rutas que vengan de EBGP a las que vengan de IBGP. Por ejemplo, si aprendiste una ruta por OSPF o en estática, vos la vas a preferir por EBGP. Y en el súper caso extraño de que esto siga empatando, vas a preferir el router ID más bajo. Este es un atributo que no es de BGP en sí, sino que es del router en particular. Bien, lo sigo en el chat. Y vamos a ver si lo ponemos en concurso por el pancho por la coca. Si todo eso coincide y la naranja no la podemos partir, ¿cuál es el siguiente paso que toma BGP? Si lo dejo como desafío y vemos si hay coro y responden unos cuantos, hay premio. Ya saben que el club cumple y siempre entrega los premios. Si todo coincide, ¿cuál es el siguiente paso para desempatar la mejor ruta? Me lo dejan debajo. Bueno, llegamos a la parte divertida. Vamos a hacer un pequeño laboratorio de BGP. Así no nos quedamos solamente con las diapositivas y vemos cómo se pone en marcha esta porquería. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos de un lado el AS13335, vamos a simular que estamos operando Cloudflare, y del otro lado el AS
16.9, Google. Son los ASR reales, no se preocupen que no vamos a romper internet. Esperemos. Y vamos a tener del lado un servidor, un host, con las IPs del DNS primario de Cloudflare, IPv4 y IPv6, y las IPs del DNS primario de Google, el 4.8. Y la IPv6 no la puse acá, pero también le vamos a configurar el IPv6. Dos routers, este router lo opera Cloudflare, este router lo opera Google, y acá tienen una interconexión entre ellos, porque, viejo, esto es internet, te conectas con los demás. Bien, ¿dónde lo tenemos montado esto? Luego lo pueden sacar la topología en el GitHub. Yo lo tengo andando en GNS3, porque es lo que tenía a mano, así que lo vamos a montar acá. Bien, tengo de este lado router que va a simular Cloudflare. Yo lo tengo andando en iOS XE, versión 16. Generalmente te va a andar en cualquier porquería que se lo tires. Y tenemos al otro lado un router que va a simular ser el router de Google. Misma versión. Tenemos cuatro interfaces. Fíjense que me ha quedado una levantada. Lo estoy tratando de arrancar lo más en blanco posible. Y esto es en vivo y está medianamente probado. Pero no completamente. Puede fallar. Así que sepan entender. ¿Qué vamos a hacer primero? Tengo ya listo los equipos que van a simular los servidores. Son dos instancias pequeñitas de Alpine Linux. De este lado tengo uno que me está ejecutando en el 4.1 con su dirección IPv6 y sus rutas. De este lado uno que me está simulando Google 4.8 con su dirección IPv6 y sus rutas también. Cada uno tiene su ruta por defecto. Le va a dar al 254. Que lo vamos a tener en los routers que tenemos más arriba. O sea, este equipo ya sabe que para salir a otra red tiene que venir acá. Y este equipo ya sabe que para salir a otra red tiene que ir para acá. Actualmente, yo acá en el 4.1, a pesar de que yo tengo una puerta de enlace, que me dice el todo ceros, si yo le quiero poner un ping al 4.8, no me va a responder nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo conectividad entre sí. Todavía no estoy vivo en internet acá. Lo que vamos a hacer es justamente eso. Tengo buena parte de los comandos ya macheteados, así que espero no tomarles mucho tiempo en el copy paste, pero la idea es que lo puedan ir siguiendo. Configurar ambos lados. Vamos primero a hacer la interconexión de router a router. En cada lado he tomado la interfaz Giga 1 para que lo podamos ver entre sí. Perdón, acá sí. Interfaz Giga 1. Le pusimos que esto va a Google. Le pusimos la dirección IP del bloque de ejemplo de la IANA. Una dirección IP de 6. NoChat para levantarla. Vamos al mismo caso del otro lado. Interfaz Giga 1. Le pusimos la otra IP del barra 30 donde los tenemos charlando. El 2 de ese gran barro 64 IPv6. NoChat. Nos volvemos para atrás. Vamos a poner nombre a los equipos como para saber bien en dónde estamos. Cloudflare a Google. Bien, podemos ver que nos levantó la Giga 1 de ambos lados. Y a ver, nos vemos entre sí. Vamos a darle un ping al punto 2, el que yo tengo del otro lado. El primero puede fallar, el segundo, bárbaro. Ya tenemos conectividad de router a router. ¿Qué pasa si ahora en Cloudflare le tiro un ping? Uy. Oso, por supuesto que no mandaron. Vos tenés conectividad de router a router, no de equipo a equipo, de momento. Los routers no tienen idea qué otra cosa tienen detrás. Acá es donde viene BGP y le va a dar la mano para que se entiendan entre sí. Lado Cloudflare. Le vamos a colocar su IP, V4 y V6. Perdón, se me coca.
Ahora sí, muy bien. Interfaz GA4. Vamos a nombrar como servers. Dijimos que la puerta de enlace va a ser el 254. Y para IPv6, la última del último segmento, porque a mí me es más fácil llevarlo así. Cada uno le pone la que le guste. Y para el lado Google, perdón, NoChat, no nos olvidemos. Para el lado Google, exactamente lo mismo. Interfaz GA4. 888.254. La última /64. NoChat. Un momento que la levanten el DNS. De este lado ya subió. Voy a estar por subir acá de este lado. Que levante la interfaz, me refiero, por supuesto. Mal pensado. Bien. Ambas interfaces levantadas. Ambas interfaces levantadas. Y tenemos ya el direccionamiento IP de ambos lados. Ambos en IPv4. Y también tenemos el mismo direccionamiento en IPv6. ¿Por qué? Porque estamos en 2023. Tenés que tener IPv6. No puede ser que no tengas IPv6. No tenés IPv6, lo reclamás a tu proveedor. Que te dé IPv6, por favor. Bien, vamos a levantar BGP. Así se hablan entre sí. Lado Cloudflare, dijimos. Cloudflare, sistema autónomo posta 13335. ¿Cómo lo activamos esto? En Cisco, al menos. Pero en otros vendedores muy parecido. Router BGP 13335. Ya con eso ya tenemos BGP andando. Andando, no charlando con nuestro vecino. Antes que me olvide, le vamos a activar IPv6 a ambos equipos. Si no, no vamos a tener routing de IPv6. Y dentro del proceso de BGP, vamos a setearle, primero y principal, un atributo que es muy importante, que es el router ID. Vamos a ver en el capítulo del número 2 qué hacemos con este router ID. De momento tenés que saber que es un numerito en formato como se suelen escribir las IPv4 que te va a identificar el router. Eso es todo lo que hay que saber. Mismo caso de este lado, pero en este caso tenemos Google. Google es 15.169. BGP router ID. Fíjense que le estoy poniendo a cada uno como router ID las IPs que tienen en el extremo de ese /30. Así no lo codificamos de ninguna manera. A ver que no se nos cayó el server. No. Bien. Bueno, BGP router ID. Y ahora yo lo voy a decir acá. En BGP, voy a decir, mira, tengo, perdón, al revés. Burro yo. Bueno, perdonen, yo dije que podía fallar. Tengo un vecino que tiene esta IP, la que yo puse acá en el lado Google, punto 2, y el sistema autónomo remoto, este el de mi vecino, es el. Perdón, estoy copiando mal. ¿Por qué no me retan en el chat? Estoy al lado Cloudflare. Ahora sí, al lado Cloudflare le digo, mira Cloudflare, tenés un vecino que es el punto 2, su sistema autónomo remoto es el 15.169, Google. BGP entiende de esa manera, con el número. Para que a nosotros nos sea más fácil saber qué es eso, le puedo poner, mira, tenés un vecino en esa misma IP y te pone una descripción que dice Google, porque para que vos sepas qué es tu vecino, si no se te va a hacer un lío. Y además le voy a decir, mira, mi vecino no me lo ponga en shutdown, porque por defecto va a estar en shutdown para que no hable porquería con alguien que no deba del otro lado. La Google, exactamente lo mismo, con la diferencia que yo le voy a decir acá, don Google, hay un vecino en IP.1, sistema autónomo remoto 13335, y fíjate que antes que yo pudiera tocar algo, me dijo que BGP, cambio de adyacencia, levantó el vecino.
Ahí, antes de yo terminar de configurarlo, siquiera, poniéndole la descripción, ya levantó BGP. ¿Qué quiere decir el hecho que haya levantado BGP? Uy, aguántenme, se me cayó el laboratorio. Viste que podía fallar. Y se pararon las máquinas. Bueno, viste que podía fallar. Tómense una coca mientras. A ver. Yo sabía que se iba a morir, qué guacho. No importa, arranca rápido. Bueno, la idea es que levantó BGP, pero BGP todavía no ha enviado ninguna conversación de ruta. Lo único que sabe es que tiene un vecino. A ver si nos han quedado las interfaces vivas. ¿Sí? Network interfaces, bien. Los servidores todavía tenemos información de red. Interfaces. Interfaces, bien. En los hosts tenemos información de red andando bien. Téngale paciencia que arranquen los routers. Y por supuesto, de los routers no tenemos nada guardado, porque nunca guardé la configuración. Pero bueno, no, ¿sabes qué me está jodiendo? El wireshark acá. Chao, wireshark, nos vemos. Eso estaba jodiendo. Ahí están arrancando routers, se toman unos 2 minutos mientras tanto charlamos. En los Ciscos, obviamente perdimos la configuración que le hice recién, la vamos a copiar y pegar rápido, porque nunca le puse a guardar la configuración. Así que se nos quedó solamente ejecutando en RAM, pero nunca le escribimos al archivo de configuración. Ponele, si esto lo hiciéramos en otra plataforma, si lo estuviéramos haciendo en Microdig, ya habría quedado guardado, porque tiene la configuración atómica, o sea, lo que vos configurás es efectivo y queda guardado siempre. Si lo hubiéramos hecho en Juniper, puede que hubiera estado guardado, pero no activo, porque en Juniper tenés el concepto diferente de vos podés cambiar toda tu configuración al vuelo y hasta que no la apliques o hasta que no hagas un commit en Juniper, esa configuración no va a quedar activa para nada. Bueno, ahí Jesús nos pregunta, mientras vuelve todo, si hay chance que por un dedazo te equivoques y te anuncies como un sistema autónomo distinto al tuyo en EBGP y que hagas un pedo en otras redes. Por supuesto que hay chance. Pasa, ya no tanto, ha pasado un montón. Te invito a googlear de cuando YouTube se quedó sin servicio, porque un ISP, perdón, creo que era Pakistán. No quiero hablar de mal de alguien que no sea. Creo que era en Pakistán. Empezó a anunciar rutas de Google, pero que no eran de Google. Eso puede pasar cuando anuncias rutas malas. Que te anuncies y que vos quieras trabajar con un sistema autónomo que no es el tuyo. Podés hacerlo, pero es muy poco probable que BGP te funcione. ¿Por qué? Por esto que comentaba yo al inicio de la presentación. Que esto se introdujo en BGP3. Esa mejora en los peers quería decir que vos detectás que tu sistema remoto, que tu peer remoto, va a estar hablando en la IP que se supone que vos esperás que está hablando. O sea, no aceptás conexiones de la IP que vos definiste. Perdón. Solo aceptás conexiones de la IP que vos dijiste que va a estar tu vecino, no de otra IP. Y solo aceptas conexiones de ese IP siempre y cuando tu vecino se identifique con ese sistema autónomo en particular y no con ningún otro. Entonces, sí, yo por eso puedo trabajar con el sistema autónomo de Google y en teoría mi BGP no debería levantar nunca porque mi vecino no está esperando que mi conexión venga desde ese sistema autónomo. Sí podés anunciar redes y pasa un montón. Yo teniendo BGP puedo anunciar una red que no me pertenece y hacerme pasar por ese proveedor. Si mi peer acepta esa red, me va a empezar a llegar tráfico que no me corresponde. Y ahí va el tema. Te puede llegar tráfico pesadísimo que no te corresponde, te puede tumbar el equipo y se cae BGP y acá no pasó nada. Un par de minutos que converja todo y se acomodó. O vos podés estar anunciando esas redes en nombre de otros para tratar de afanarles tráfico o para tratar de tumbarles el servicio a los otros, justamente. Ponele mecanismos para que eso no suceda, pero si vos tenés
tu empresita de internet tenés un proveedor competidor que te hace competencia en el mismo lugar y no se llevan bien, vos tranquilamente podrías anunciar las redes de ellos bajo tu nombre y quizás les terminás afanando todo el tráfico. ¿Qué quiere decir afanar el tráfico? Que le tiraste el servicio. Dice llanamente. Entonces, generalmente puede pasar, pero hay mecanismos para que eso no pase, como es muy sencillamente filtrar las rutas. Te envía lo que se llama un documento, que se llama una carta de autorización, que le decía a tu proveedor, mira, yo me llamo tal, me hago cargo de lo que voy a hacer y a mí me dieron en mi RIR, o sea, en LACNIC o en ARIN o en quien sea, te dieron tales direcciones IP y tal sistema autónomo. Vos te comprometés de buena leche, nada más, a usar eso y no otra cosa que no te corresponda. Obviamente, pues somos todos caballeros. En algún momento, la buena leche se la pasaron por el traste, lo empezaron a anunciar mal, o simplemente por desconocimiento, o no por desconocimiento. Tenés una red tan compleja que se terminó escapando una ruta que no era tuya. Para eso se inventaron unos mecanismos que se llaman IRR, que es el Internet Routing Registry. Y el IRR habla muy de la mano con otro mecanismo que es RPKI, que es una firma digital de tus anuncios. Lo que se hace ahora es que la mayoría de los proveedores van a tener ese filtrado automatizado, van y chupan información de esa base de datos, que es el IRR, el RPKI, y de ahí ya elaboran ese filtrado automáticamente para que vos no tengas que depender sí o sí de la carta de autorización. Te sigue usando la carta de autorización igualmente, pero no... no es súper crítico ya en ese caso. Bueno, estamos de suerte que yo tenía la configuración escrita, así que la vamos a poner rapidísimo. Postname, esto es Cloudflare a Google. Bien. Vamos a levantar BGP de la Google. Estoy copiando y pegando exactamente lo mismo que teníamos antes. BGP, lado Cloudflare. Perdón, va al revés. Nunca me acordaba que va al revés. ¿Por qué se me queja acá? Porque me dice, mirá, vos le estás poniendo descripción a algo que ni siquiera yo conozco el sistema autónomo. Por eso se te queja. Espero que haya quedado clara mi intento de respuesta a la pregunta esa que tiraron en el chat. Bueno. Volvimos. BGP app. Vamos a guardar antes que se nos caiga. Y a ver si no alargamos tanto el video, si se pueden tomar lo que queda el domingo. ¿Cómo lo verifico yo que esto está andando realmente? Lo más fácil es yo IP BGP Summary. Me dice, mira, tu vecino está up o down. Te dice, mira, está up hace 31 segundos. Identifica con tal sistema autónomo. La versión de la que estamos hablando es número 4 y te dice, mira, nos hemos enviado unos mensajes, hemos charlado un poquito, pero no mucho más. Ya lo vemos rápido en Wireshark. Bueno, vamos a ponernos a charlar a esto, porque fíjate que se han charlado y se han visto la cara, pero no se han comentado nada todavía. ¿Cómo le digo yo, siendo Cloudflare, le hago saber a Google que yo tengo un DNS de este lado, o que tengo algo al menos? Acaban de venir el tema del SAFI y el AFI, justamente. Pero no nos vamos a complicar con semejante palabrerío. Simplemente el SAFI, el AFI, perdón, de IPv4, es tan fácil como poner familias de direcciones IPv4 únicas. En ningún momento te complicaste con los números, eso que vimos más temprano. Pero está bueno saberlo para el día que se te cae algún ruteo y vos ves si te está llegando correctamente. Le decís, entre únicas, le decís, mira, mi vecino con tal dirección IP, me lo activás en esta familia de direcciones. Listo, ya estás hablando AFI 1 en tu PIR con Google. Vamos a hacer el mismo caso por IPv6. Perdón. Le vamos a decir, IP 13335, familia de direcciones IPv6 únicas, activate. Y acá vamos a hacer el mismo caso para Google.
Instructor BGP. IPv4 activate, IPv6 activate. Fíjate acá, se me quejó, me dice, loco, tu IPv6 no está habilitado, no pasa nada. IPv6 Unicast Routing, perdón. Mismo caso de este lado. IPv6 Unicast Routing. Activate. Y ahí en el momento que está todo habilitado, fíjate que se cayó el BGP. Porque dice, cambiaron mis capacidades, loco. Tenemos que volver a hablar. Hay un mecanismo en BGP que se llama Soft Reconfiguration, que te deja reconfigurar esto al vuelo sin que se caiga el BGP. Y vos me podés decir, ¿por qué es tan crítico que se caiga el BGP? Porque la tabla actual de direcciones de rutas en Internet está alrededor de las 922.000, creo. Si mal no me falla la memoria de la vista mañana. Entonces vos tenés 922.000 mensajes que cambiarte en BGP. Es un montón. Tarda un rato. Así que por eso es muy importante en lo posible que no se te caiga la sesión. Porque cuando se caiga puede que te quedes sin llegada a ciertos destinos. De acá que BGP te hace saber a dónde está llegada ese destino. Bien, ya lo tenemos levantado. B6 de ambos lados. Vamos a hacer el mismo caso de este lado. Y lo vamos a verificar del lado Google ahora. Por ejemplo, show IP, BGP. Suma y me dice, mirá, están dando. Comprobamos realmente, se cayó y volvió a levantar. Y a ver, yo quiero un poquito más de información. Que te hay en este BGP. Mirá, lo tenemos anotado como Cloudflare, dice que su router ID está, está establecida la sesión, no es capaz de ser multisesión, porque no lo hemos activado manualmente. Fíjate que hace raw refresh, fíjate que habla IPv4, fíjate que habla AFI IPv6 también. Me dice, mira, me llegó algunas cosas del AFI IPv4. Me llegaron algunas cosas del AFI IPv6. Te dice, mira, se cayó por cierto motivo. Esta fue la última notificación que me llegó. Entonces está bueno, vos podés diagnosticar bastante información de esto. Por ahí puede ser mucha más información de la que vos necesitas. Pero podés saber mucho de lo que estás pasando con tu BGP. Pero bueno, nosotros queremos en realidad interconectarlos a los dos. Que uno se pueda ver con el otro. Yo acá al lado Google tengo 880/24. De mi lado Cloudflare tengo conectada 110/24. Fíjate que uno no tiene idea de dónde se ve el otro. Hay diferentes métodos de hacerlos que se vean. Podés redistribuir rutas estáticas. Podés inyectarlas de otro protocolo. Vamos a ir por el lado sencillo, que va a ser generar ese anuncio de ruta de manera manual. Y generalmente para la clase de redes que operamos nosotros, en tu router de borde, ese anuncio lo vas a hacer manual. ¿Por qué manual? Porque el anuncio manual no se va a caer, salvo que vos lo borres. Entonces va a ser súper estable. ¿Cómo lo haces manual? Nos metemos al AFI IPv4. Y le digo, mira, network, 888, máscara, 24. Listo, BGP. BGP ya sabe que tiene que anunciar eso. Me vengo acá nuevamente y le digo do show IP route. Fíjense, para el que no esté familiarizado con Cisco, para el que sí, el comando do me permite ejecutarlo sin tener que salirme de configuración, porque vamos a poner un poquito más de configuración. Y de repente, ¿no me llegó? ¿Qué pasó acá? Ah, yo soy un bug, repuesto de la red de Google del lado de Cloudflare. Mirá, ahí podríamos haber roto lo que vos me preguntabas. No, esa no es la red incorrecta. La red correcta del lado Cloudflare es el 110. Yo la acabo de agregar en BGP nada más. Y acá de este lado, si nos vamos nuevamente al IP route, de repente entró una ruta nueva de tipo B, BGP, distancia administrativa. Me dice, mira, esto yo lo recibí de tal lado y este es tu next hop.
BGP puede ser tan simple como es. Realmente puede ser tan simple como es. ¿Cómo se conversan los routers entre sí? Vamos a, si la compu acompaña, vamos a levantar el wireshark acá. Téngame pido. Vamos a capturar los paquetes que se están charlando entre ambos. Yo tengo la entrada para anunciar esta red. Todavía no la coloco en la configuración. Ahí está activa. Do Show IP Route. Todavía no llega. Fíjate, tarda un segundito. Es a medida que BGP la va pudiendo procesar. Y acá, oh, llegó algo. Anunció BGP. Y acá vas a poder ver todo el palabrerío que veíamos anteriormente. Viene IP, fíjate, sobre TCP, puerto 179, como charlamos antes. Y dentro de lo que viene en BGP, te dice, mira, esto mensaje tipo una actualización. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos. Entonces me actualiza, me cuenta información nueva. Me dice, mira, el camino tiene ciertos atributos. Originado, IGP, el ASPAT es este, el NextHop es este, y el MultiExit, el MED, es cero. Sonaba chino básico, pero está acá, a simple vista realmente. Y después, la información de la capa de red. Yo te quiero hacer saber acerca de esta red. ¿Qué pasa con esta red? Te dice, mira, esto es 24, el largo del prefijo, y la red es cero. ¿Por qué no tenemos más información adicional? Porque este es el AFI, el SAFI por defecto, IPv4. No hace falta que me hagas saber que estoy en otro AFI y otro SAFI diferente. ¿Qué pasaría si ahora quisiera hacer un ping desde un extremo hacia otro de los servidores? ¿Para qué guardo? Va a fallar. Y si alguien sabe por qué, me lo tira en el chat, en lo que yo meto un sorbo de coca. Va a fallar porque Google sabe cómo llegar a Cloudflare, pero Cloudflare no tiene idea cómo llegar a Google. Yo acá en Cloudflare lo único que sé son las dos rutas conectadas que tengo, de las IPs que tengo en el equipo y nada más. ¿Cómo soluciono esto? Bueno, Google me tiene que hacer saber su ruta también. Router BGP 15.169. Familia de direcciones IPv4, únicas. Yo le puedo poner únicas por defecto, hacer únicas. Puedo meterle así directamente. Y ahora sí le voy a decir: mira, yo acá, que soy Google, yo tengo el 880/24. Pasó en BGP. Mira, una actualización. ¿Quién me la mandó? Alguien diferente ahora. Me dice: mismo caso, originada desde Google. Este es mi prefijo y este es el largo del prefijo. Si yo en Cloudflare ahora veo mi tabla de ruta, ahora conozco Google de repente. ¿Qué quiere decir esto? Yo del lado Cloudflare ahora estoy en conocimiento de Google. Conozco la ruta que me ha enviado Google. Eso me habilita, por ejemplo, fíjate que si yo tengo acá el 888254, y ahora, desde Cloudflare, le puedo hacer un ping. Antes no podía, porque no tenía conocimiento de esa ruta. Llego al servidor del otro lado. También, porque ya tengo conocimiento de esa ruta. ¿Y qué onda entre los servidores? ¿Se conocen entre sí? Listo. Ahora los simulados DNS que tenemos, se pueden ver entre sí. Y pueden hablar entre sí. ¿Por qué un DNS? Porque podrían estar intercambiando una serie de zonas de DNS. O podría ser vos viéndote una película en Netflix. Hay BGP en el medio. Todo tiene que ver con todo en algún momento. Y antes que nos vayamos, muy rápidamente, si recuerdan, yo le había puesto IPv6. Esto también. Pero mi PIR BGP está solo en IPv4. Nunca jamás puse una sola dirección IPv6 cuando yo estaba configurando BGP.
Veamos la configuración. Router BGP. No hay nada que diga IPv6. Lo único que dice, familia de direcciones IPv6, habla con este loco. Es todo lo que sabemos. ¿Para qué es esto? Para que veamos que efectivamente es multiprotocolo. Puede hablar muchas cosas sobre la misma sesión. Yo puedo enviar mi información de IPv6, por ejemplo, sobre mi sesión de IPv4. En ambos lados yo tenía activado IPv6. Lo que voy a hacer ahora es meterme a la familia de direcciones de IPv6 de ambos lados, IPv6 únicas. Del lado Cloudflare le digo, mira, yo tengo tal barra 64, el que ya tenía puesto acá. Del lado Google, exactamente lo mismo, ese Google. Vos tenés tu barra 64. Y si yo me fijo mi tabla de ruta IPv6, yo IPv6 route, ¿quién sabe por qué no está? A pesar de que yo te garantizo que le enviamos. Y si me vengo. ¿Dónde estás? Al wireshare, salvo que la haya pifiado nuevamente. ¿Por qué no la tenemos? ¿Quién sabe? Tienen ideas. No está por una cuestión muy particular. Muy particular. Mientras se matan en el chat, yo les digo. Primero y principal, tendría yo que renovarme mi charla IPv6. O no tengo reconfiguración habilitada. Vamos a ver si por eso, porque yo estoy pifiando. Clear IP, BGP. Le vamos a poner todo. 203.0.113.2 soft out. Reconfigurame suavecito los anuncios para afuera. Show IP BGP neighbor 203.0.113.2 y le estoy avisando. Eso en B4. IP BGP para familia de dirección IPv6 única 0. ¿Quién sabe por qué no está? El que sabe exactamente gana el pancho por la coca junto con el que responde en los comentarios. El que no esté al tanto del concurso se mete al Discord, ya en un ratito lo vamos a publicar y me dice exactamente. Pero es por una cuestión muy particular que no lo tenemos ahí. Bueno, los veo el viernes que viene, así no les tomo el viernes, perdón, el domingo que viene, así no tomamos tanto tiempo. Va a ser una de las series para todos, así que no van a tener tantos tecnicismos. A ver, tiró Jesús un dato. No tenía activado IPv6 en los routers, solo seteado. Casi, decime, que expláyese, elabore antes que nos vayamos. ¿Vos decís que no tengo el routing de IPv6 habilitado? Tengo IPv6 Unicast Routing en AMU. En ambos lados tengo IPv6 Unicast Routing. Pero casi. Bueno, casi la tenés. Dice que subas que hasta ahí llega, pero sí, casi la tenés. Te las tiro luego en un videito en Instagram en lo posible, pero estás casi. Pero bueno, chicos, son las 8:05. Váyanse a tomar la media tarde si es que no se la han tomado y a estar con la familia de las mascotas. Y los veo el domingo que viene. Un besito para todos, que anden bien.